¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es un gusto siempre saludarlos. Espero cada uno de ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Y es que yo me siento aquí muy feliz y muy entusiasmado porque pues hoy vamos a estar elaborando este platillo delicioso en especial, que es un tipo de ensalada que es en especial pues de la región central de Guatemala. Y eso es lo que vamos a estar trabajando. Así que todos sean bienvenidos directamente pues de nuevamente aquí a su programa de Cocina Caliente por Canal Antigua. Ya saben que mi nombre es Luis Alfredo Fajardo, más conocido como Chef Alfredo. Y ahora sí, vámonos con los ingredientes, por favor, listo ahí para poder elaborar este delicioso platillo. Y es que lo que les traigo en especial para esta semana, tenemos este delicioso chojín, el cual pues muchas veces se puede también utilizar como un tipo de ensalada, un tipo de entrada, que pues yo sé que usted pues puede compartir ahí con sus invitados, con sus familiares o con cualquier otra persona, inclusive usted mismo. Veamos cuáles son los ingredientes para esta preparación, en especial este chojín que vamos a preparar pues va a ser un chojín de chicharrón, pero usted en casa puede prepararlo, por ejemplo, ¿verdad? Desde lo que es buche, si le gusta la panza, por ejemplo, de res o algunos ingredientes un poquito ahí exóticos, este platillo también usted pues puede darle esa modalidad. Veamos entonces los ingredientes para esta ocasión. Necesitamos media libra de chicharrón criollo de preferencia, 10 onzas de rábanos aproximadamente, unos sus 10 rabanitos ahí que estén un poquito, no tan sazones, sino que tengan un saborcito un poquito ahí jovencito para que no pique demasiado. Y luego vamos a necesitar también lo que es media libra de tomate ciruelo, lo vamos a cortar en un corte conocido como brunoise. Y vamos a agregarle también lo que es un poco de cebolla finamente picada o en doble ciselado. Para poder aromatizar también esto, vamos a utilizar un poco de ajo y vamos a agregar también lo que es jugo de limón, hierbabuena, sal y limón. Y esos básicamente los ingredientes que vamos a tener para hacer la base. Porque para poder acompañarlo tenemos que utilizar directamente guacamole y vamos a acompañar directamente también con algunas tortillas ahí para que le dé ese crocante especial. Así que esos son los ingredientes, espero pues los haya anotado y ya saben, ¿verdad? Los que nos acaban de sintonizar, bienvenidos de nuevo a su programa. Ya saben que aquí estamos siempre cocinando para ustedes. Así que no se diga más, vamos entonces ahora sí iniciar. Así que cámara, por favor, listo ahí porque empezamos ahorita ya a poderle dar directamente el paso a paso. En la primera parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer ahorita es básicamente hacer algunos cortes de vegetales, en especial vamos a preparar lo que es la tortilla que yo les tengo acá lista. De hecho, no me quiero atrasar mucho con lo que es la introducción y me traigo esta tortilla. A ver, cámara, si lo puede ver, por favor, ahí. Me he traído estas tortillas y es que estas tortillas en especial son de color negro porque yo le quise dar a mi chojín hoy una característica diferente, ¿verdad? Normalmente uno lo puede acompañar con tostaditas, por ejemplo, el chojín, ya que es una ensalada. Y pues en esta ocasión vamos a utilizar también la tortilla pues de esta manera, como una pequeña tostadita, y también pues podemos utilizarla, inclusive hacer unas como julianas ahí para que quede más frita y darle pues una presentación diferente. Así que este es uno de los ingredientes que vamos a utilizar y véngase de una vez porque de hecho aquí vamos a empezar a preparar. Yo aquí tengo listo lo que es el aceite porque ahorita en esta primera parte vamos a realizar lo que es la elaboración de las frituras, vamos a picar un poquito lo que es el chicharrón y en la segunda parte, así que no se la tiene que perder, vamos a elaborar directamente los picados, en especial trabajar lo que son los cortes tipo brunoise. Ese va a ser directamente la segunda parte y la tercera pues únicamente mezclar. Entonces vea pues, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Me voy a traer pues en este caso las tortillas que ya tengo listas acá, unas tortillas negras, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a cortarla de esta manera, observe. Vamos a cortar aproximadamente unas como que julianas, por decirlo de esta manera, con mucho cuidado para que no se vayan a cortar. Si usted desea, yo recomiendo para que se le haga más fácil cortarlo por la mitad, para que así usted pues pueda tener un poquito más de control a la hora de hacer este corte. Este corte se conoce en cocina como juliana. Básicamente es un corte que se hace tipo, por decirlo así, alargado, es un corte largo de hecho, y se utiliza mucho, por ejemplo, pues para darle textura, en especial, por ejemplo, para las sopas, para las ensaladas, y pues hoy no va a ser la excepción. Entonces, lo que estamos haciendo aquí únicamente, para los que acaban de entrar, estamos pues únicamente cortando aquí nuestra tortilla. Esta tortilla en especial pues no tiene algún sabor en específico, aunque dicen algunos que sí tienen un sabor un poquito diferente a la tortilla María que normalmente nosotros consumimos, pero pues también ustedes pues pueden también ahí sí que inventar, o si ustedes desean, ¿verdad? Pues pueden acompañarlo también con galletas. Yo lo quiero hacer un poquito más típico, más de nosotros, entonces por esta razón es que estoy utilizando pues en este caso pues un tipo de tortilla que es un poquito pues para algunos diferentes, y sé que usted en casa tal vez no la conocía, entonces
es importante que ahora pues también ustedes la puedan apreciar, ¿sí? Esta tortilla también cabe resaltar que pues puede ser tortilla, ¿verdad? De uno o dos días, de las que ustedes tienen guardadas a veces, así que no se desperdicia nada, ¿sí? Así que eso usted no se preocupe, porque esto al final se va a llevar a la fritura, así que vamos a dejarlo por acá un momento, por favor, cámara, para que pueda ver ahí cómo es que nos ha quedado directamente lo que es el corte. Si se dan cuenta, son por decirlo, tiras, ¿sí? Si lo quieren ver de este lado. Vamos entonces ahora sí, véngase conmigo. Vamos a dejar freír algunas ahí para que mientras estas que se van a ir friendo, pues yo voy a empezar ya a trabajar lo que es la siguiente preparación. En este caso, pues vamos a trabajar directamente lo que es el chicharrón. Así que no se vaya a perder ahorita porque ahorita lo vamos a trabajar. Solo déjeme preparar aquí todo listo para lo que es la puesta a punto. Ya saben que la puesta a punto es tener todo listo únicamente para utilizar. Entonces yo lo único que estoy haciendo acá de esta manera es dejar pues freír la tortilla para que de esta manera pues tenga también una presentación un poquito distinta. Y si no, también yo me traje esto. Quiero enseñarle también para quienes pues no lo conocen. Este es un tipo de aro, por decirlo de esta manera. Por favor, cámara, para que lo puedan ver ahí. Y esto pues me va a servir a mí también para poder hacer una forma un poquito más divertida. Y sobre todo si ustedes quieren dar boquitas, también lo pueden presentar de esta manera, porque normalmente el chojín se presenta en una tortilla grande, así como la que ustedes ven, como de este tamaño. Pero para hacerlo algo más atractivo, vamos a hacerlo un poquito más minimalista, si lo quieren ver de ese lado. Entonces, podemos hacer el corte aquí directamente con lo que es el aro, únicamente presionar. Y observe, automáticamente empiezan a salir, como que por decirlo, estas pequeñas tortillas. Y pues de esta manera, pues yo también puedo transformar mi platillo, pues de una manera un poquito más sofisticada, si lo quiere ver de esta manera. O pues si usted quiere, pues también pues dar como que ahí sí que de entrada a lo que es este platillo un poco más pequeño, lo puede hacer. Vea, entonces son como un tipo de tortilla, solo que más pequeña. Y lo hice a través de este aro. Este aro usted lo puede comprar en cualquier lugar pues de repostería o panadería, ahí usted lo puede encontrar. ¿Estamos? Entonces vamos a dejar esto por un lado y ahora sí vamos a seguir con el chicharrón. Si usted se da cuenta, pues es un chicharrón normal, ¿sí? Es lo que vamos a utilizar. Y básicamente es únicamente de triturar. No voy a utilizar todo porque de esta manera, si lo hago todo, puede hacer que vayamos a hacer un poco de desperdicio. Y observe, por favor, no vamos a cortarlo pequeño, es decir, vamos a hacerlo un poco más entero, porque si lo hacemos muy pequeño, a la hora que yo lo voy a mezclar, se va a confundir. O sea, se va a mezclar y no va a quedar bien. Vamos a regresar en un momento, así que no se pierda, por favor, la siguiente parte. En un momento regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Qué bueno que se encuentra con nosotros. Bienvenidos sean de nuevo a esta emisión de programa Cocina Caliente. Saben, aquí por Canal Antigua. Para los que pues nos acaban de sintonizar, bienvenidos sean de nuevo. Estamos preparando en esta ocasión un delicioso chojín de chicharrón de cerdo. Así que a los que nos gusta bastante y el cerdo, creo que esta ensalada les va a gustar. Y sobre todo pues porque el chicharrón es, pues tiene esa característica que es frito y pues nos da como que esa sensación más todavía de crocante y nos gusta más. Así que los amantes del chicharrón, hoy pues no se puede perder esta receta. Y ya saben que también pues los invitamos a que nos puedan sintonizar también en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, ahí en Canal Antigua. Usted pues puede encontrar esos videos, esos ingredientes pues que hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Y también si usted desea pues aprender cada vez un poquito más sobre la cocina, un poquito más de técnicas y métodos, lo invitamos siempre a que nos pueda pues encontrar en nuestras redes sociales de Academia Culinaria Las Margaritas. Ahí pues usted pues puede encontrar todo este mundo de culinaria que tenemos. Así que estamos entonces, vamos entonces a pues regresar un poquito a lo que habíamos hecho al inicio y sobre todo en especial que ya tengo aquí listas mis tortillas, ustedes fritas. Se recuerdan que en la primera parte pues estábamos platicando un poquito sobre lo que es la fritura. Realizamos de hecho lo que es en este caso unas julianas, no sé si la puede ver ahí cámara, por favor, mire qué bonita esa toma. Entonces realizamos unas julianas de tortilla para poder hacer una decoración con nuestro chojín. Y también pues ahorita ya nuestras tostaditas están listas. Se recuerdan que en la primera parte lo que hicimos fue cortarlas, pues ya las tenemos listas. Observe, ahí están saliendo, gracias cámara, ahí estamos listas y las vamos a dejar un ratito siempre en lo que es pues en este caso una servilleta o un papel ahí, mayordomo como le llamen. Vamos a dejarlo un rato ahí para que de esta manera pues ella termine ahí pues de absorber. Y ahora sí, nos vamos a lo que estábamos trabajando después. Si se recuerdan, estábamos también realizando chicharrón. De hecho, si ustedes logran observar acá, el chicharrón pues ya lo tengo picado.
¿sí? Pero no lo piqué exactamente completo. De hecho, si ustedes lo observan, por favor, está picado, pero tiene, como por decirlo así, todavía un poco más de forma. Es decir, no está picado completamente. No debe de quedar muy fino, porque si no, entonces se nos va a poder perder en la ensalada y no puede ser de esa manera. ¿Sí? Así que, atención con esto, más o menos unos ahí como tipo brunoa, como le diríamos en cocina, que queden un poquito enteros, en este caso los chicharrones. Vamos a dejar esto aquí por un lado, porque eso nos va a servir después. Y ahora sí, quiero que se venga con los cortes de vegetales que vamos a utilizar. Y es que precisamente en el tip del chef, pues ya sabe que siempre traemos un poquito ahí de siempre, pues ideas y sobre todo métodos y técnicas. En el tip del chef, hoy no se puede pues perder los cortes de vegetales, en especial para trabajar rellenos, arroces, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, la preparación que vamos a hacer hoy en especial, que es un tipo de ensalada. Estos cortes que ustedes pues van a aprender hoy definitivamente les va a ayudar a que mantengamos mejor la estructura de nuestros rellenos. Así que véngase con nosotros. Aquí estamos entonces comenzando con el tip del chef y primero vamos a iniciar con el ajo. Así que por favor, cámara, mucha atención. Queremos que se pueda hacer un close-up ahí directamente para poder hacer mejor el enfoque. Así que atención. Vea pues, lo que vamos a hacer es de esta manera un golpe, ¿sí? Únicamente un golpe al ajo. No nos vamos a ir con todos los vegetales, ¿oyeron? Porque yo sé que por cuestión de tiempo, pues, si no los voy a aburrir yo aquí en cocina. Pero para que ustedes vayan observando, ¿verdad? O sea, lo que vamos a ir trabajando es básicamente, pues, dándoles una pequeña muestra. Ya ustedes, pues, después cuando regresemos en la siguiente parte, se complementa, ¿no? Pero vea, pues, el ajo. No necesitamos directamente un corte en especial, únicamente hacerlo finamente picado. Y si usted logra observar, el ajo que yo tengo es un ajo, pues, que está bastante fresco, está bastante joven. Por lo tanto, no tiene ese... como por decirlo así, la parte central, ¿no? Que podemos encontrar de esta manera y que nos puede como que a veces dar un poquito de reflujo, ¿no? No tiene el germen. Entonces, en esta ocasión, es un ajo que es bastante joven, ¿sí? Y al ser joven, pues eso permite un sabor un poco más dulce a la preparación. Entonces, lo único que hacemos es de esta manera picar el ajo, ¿sí? Vea, por favor, finamente. De preferencia, si a usted no le gusta el ajo o en casa no le gusta a alguien, pues podemos hacer esos cortes pequeños y nos permite, pues, esconderlos también, ¿sí? Listos ahí, entonces, con el primer corte. Ese es, en este caso, paisana fina le llaman, ¿sí? Y luego nos vamos ahora con lo que es el doble ciselado. El doble ciselado, en especial este tipo de corte, es muy utilizado para rellenos. Y vea, por favor, cámara. Si usted se da cuenta, yo estoy cortando la cebolla y la estoy cortando longitudinalmente. Es decir, a lo largo de la cebolla. Vea, ahí pongo mi cuchillo, ahí se ve mejor. A lo largo de la cebolla yo tengo que cortar. Mucha gente se confunde y corta a lo ancho. Y es como que fuéramos a hacer para hacer aros de cebolla. En este caso no. Tiene que ser a lo largo de la cebolla. Entonces observe por favor, cámara. Cortamos por la mitad y luego de ya cortar por la mitad, únicamente y sencillamente cortamos esta parte de acá, que es como el tronquito. Esto lo vamos a eliminar. Y siempre tenemos que tratar de dejar en especial lo que es pues esta parte de acá que une directamente a la cebolla, la raíz. Esta parte de acá no se deja, sino que eso se tiene que quedar. Y observe por favor, como siempre ustedes ven en los programas que hemos hecho, pues vamos a trabajar este corte conocido como doble ciselado, en especial para hacer frituras, por ejemplo, para sus frijoles de casa, si ustedes quieren hacer también rellenos con esto. Este corte les va a ayudar mucho en especial también, y hemos platicado de que esto nos ayuda inclusive a minimizar cuando uno llora en la cocina, porque a veces la cebolla es un poquito ahí traicionera y nos hace llorar ustedes. Entonces, cuando uno pica menos la cebolla, eso pues evitamos reducir. Así que sigamos entonces. Vamos a ir cortando de esta manera unas pequeñas tiras a lo largo de la misma cebolla y ahora en contra. Observe, por favor. Torcemos de esta manera la cebolla y ahora observe. Va a ir saliendo cada vez más los cortes un poco más definidos. Y así es como nos queda entonces, pues, esta parte de la cebolla. Si se da cuenta esto de acá, pues se queda, ¿no? Porque esto es lo que unifica y esto no lo tire. Esto puede ser para una preparación como la base de un caldo o también la preparación en especial de, pues, una marinada. Vamos entonces a dejar esto por un lado y nos vamos entonces con los últimos dos cortes de vegetales. Y con esto, pues, casi ya estamos concluyendo la segunda parte. Vea, por favor, cómo vamos a utilizar el rábano. El rábano cortamos acá, cortamos la esquina de arriba y abajo y lo dejamos de esta manera. Cortamos al centro, ¿sí? Siempre todo lo que es circular, es decir, todo lo que sea como en circunferencia o de esta manera que sea una esfera,
Para que usted no se corte los dedos, siempre se corte por la mitad y usted siempre tiene que hacerle una base. Ese es otro tip que yo les puedo dar, ¿sí? Porque de esta manera ustedes van a evitar cortarse los dedos porque se pueden resbalar. Entonces es importante siempre la seguridad ante todo. Entonces ahora sí, ya de esta manera cortamos en especial unas pequeñas lascas y al cortar estas lascas lo único que hacemos es unificarlas y empezamos a cortar unas pequeñas tiras como usted observa, ¿sí? Ya después de cortar estas pequeñas tiras, vamos a unificarlas de esta manera y ya, ¿estamos? Así que vamos a regresar entonces en un momento, observe cómo va quedando y este corte que estamos trabajando es también conocido como brunoise. Quédese con nosotros, vamos a regresar en un momento, por favor, no se mueva. Muy bien, estamos entonces ahora sí de regreso, estamos casi ya finalizando lo que es la elaboración de este delicioso chojín que estamos pues preparando ahí sí que con muchas ganas y con mucho entusiasmo y sobre todo para que ustedes también pues lo puedan poner en práctica en casa. Para que los que nos acaban de sintonizar en este momento, pues bienvenidos son de nuevo. Estábamos platicando en los primeros dos segmentos acerca sobre los métodos de cocción que trabajamos para la fritura, en especial con lo que fue la tortilla que vimos al inicio. También, ¿verdad?, platicamos un poquito de estos métodos, en especial con las técnicas de corte de vegetales como el brunoise y lo que es el doble ciselado. Y ahora, pues, ha llegado el momento de casi ya ir terminando. Lo que nos toca ahorita, pues, ensamblar directamente es, en este caso, lo que es el guacamole. Y lo único que nos hace falta, pues, es directamente ya combinar todo y terminarlo. Así que quiero que ustedes observen, por favor, aquí cómo es que ya tenemos listos algunos ingredientes ya. De hecho, aquí tengo ya previamente picado el tomate y porque esto no lo vimos en la primera parte, quiero que ustedes observen también cómo es que deben de cortarlo en especial. Entonces, para cortar el tomate, lo único que tenemos que hacer es cortarlo de esta manera, ¿sí? Cortarlo en cuartos y de preferencia estos cuartos, cortarlos de nuevo por la mitad. Y al momento de cortarlos por la mitad, va a ser un poco más fácil realizar lo que es en este caso el corte también conocido como brunoise. Básicamente lo que estoy haciendo aquí son como un tipo de juliana, si usted logra observar. Y no es necesario para esta preparación quitarle la semilla. Podemos dejarle la semilla. Entonces lo único que vamos a hacer es de esta manera ir cortando transversalmente y van a empezar a salir estos cortes, ¿verdad? Que básicamente pues son unos pequeños cubos, ¿no? Que al final pues nos permite ensamblar de mejor manera la receta. Así que entonces lo vamos a dejar por acá. Y ya después de esto, entonces nos vamos ahora sí a armar directamente la preparación de esta ocasión. Lo único que vamos a preparar ahorita entonces va a ser un poquito aquí de guacamole. Para preparar el guacamole, pues básicamente es súper fácil. Vamos a abrirlo de esta manera y ya cuando lo tengamos listo, pues voilà, vea. Vamos entonces a servir de una vez un par de tajadas. Es súper sencillo ustedes de trabajar un guacamole. Pues es un guacamole básico, ¿no? Hay personas que pues dejan un poquito más grueso lo que es en especial la carnaza de guacamole, pero usted pues puede dejarlo más fino. Ahí sí que es cuestión de gustos, ¿no? Entonces vamos a también agregarle un poquito de sal, un poco de pimienta. Si usted desea agregarle un toque picante, pues puede agarrar un poquito también de jalapeño y no puede faltar en esta ocasión lo que es el jugo de limón. Vamos entonces ahora sí a colocar un poco de jugo de limón para preparar parte de nuestro guacamole, que lo estamos haciendo en vivo ustedes, en el momento, para que ustedes observen que también esto se prepara fresco, ¿no? Eso es lo que tiene directamente las ensaladas. Entonces, lo único que hacemos es de esta manera prepararlo, ¿sí? Yo voy a tratar de irlo mezclando de esta forma para que vaya quedando, pues, un poco más entero. Hay personas, ¿verdad?, que les gusta que quede completamente deshecho, pero yo en especial acá voy a tratar de que quede pues un poquito más entero. Si ustedes desean pueden utilizar también lo que es un machucador. Si a alguien le gusta más fino todavía, por ejemplo en mi casa, así es como nos gusta a nosotros, porque nos gusta sentir los trozos del guacamole y creo que eso también hemos pues presenciado, ¿no? Que cada quien tiene ahí sí que los gustos en estas preparaciones diferentes. Si usted desea hacerlo más aromático, puede picarle también inclusive cilantro, ¿sí? El cilantro le da también otro tipo de aroma y preparación para este tipo de guacamole, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo por un momento acá. Como les repito, si usted desea, pues lo puede hacer más fino todavía. Yo pues en esta ocasión vamos a dejarlo un poco entero para que también pues parezca un poco de ensalada y lo vamos a dejar de esta forma. ¿Estamos? Vamos a dejarlo de este lado y ahora sí vamos a ir entonces terminando de ensamblar nuestra receta. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? No puede faltar directamente la hierbabuena, ¿no? Y en especial este tipo de hierba, pues lo que le da es este sabor característico a este tipo de ensalada. Y sobre todo, algo muy importante es que no se recomienda
utilizar directamente los tallos. Yo recomiendo en este caso solamente utilizar las hojas porque los tallos pueden amargar la preparación. Entonces, si se da cuenta, únicamente voy como que deshojando directamente lo que es cada una de estas partes. Y ahora sí, véngase conmigo, vamos a terminar de armar y vamos únicamente a picar lo que es en este caso, pues nuestras hojas de hierbabuena. Este corte también se le puede conocer como chifoné, que básicamente pues es hacer un poco de picadillo, o más que un picadillo es hacer un tipo de tortilla o un tipo de taquito con la hoja y de esta manera enrollarlo, y al momento de enrollar se permite hacer esto, ¿sí? Nos permite directamente cortar. Vamos a dejarlo entonces ahora sí por un lado para que podamos ensamblar directamente la preparación. Me llevo la tabla y me traigo directamente, pues ya directamente todas las elaboraciones que tenemos para poder mezclar, ¿sí? Atención entonces, tenemos acá rábano, tenemos la cebolla, tenemos nuestro chicharrón y también tenemos acá nuestro ajo. Eso es lo único que vamos a necesitar y lo único es mezclar. Así que divertirnos con esto, que es súper sencillo. Vamos a mezclar aquí un poco de nuestro tomate. Si a alguien no le gusta el chicharrón o desea únicamente pues quitar la proteína, se puede utilizar y se puede hacer también vegetariano. Es decir, omitir directamente este tipo de elaboración. ¿Samos? Vamos a agregar aquí la hierbabuena que acabamos de picar. Vamos a agregar también nuestro ajo. Y pues no puede faltar en esta ocasión también un poco de limón. Ahí estamos. Me traigo aquí una parte. Y para que ustedes les dé un poquito ahí de agua en la boca. Por favor, cámara, atención con el limoncito ahí, ¿sí? Vea ustedes esta delicia de ensalada. Y como les digo, es una preparación bastante común, por ejemplo, en la parte central de Guatemala, en la región en especial del sur, ¿sí? Saludos ahí para todas las personas bonitas de estos lugares, en especial que les gusta mucho el calor. Y pues para poder refrescar un poquito, pues no queda una muy bonita ensalada para esto. Así que vamos a dejar el último ingrediente caer, que es nuestro chicharrón. Ya saben que aquí ustedes pueden sustituir por lo que es buche, por ejemplo. Pueden ustedes sustituirlo también por algún otro tipo de, pues en este caso, parte interna de los animales, en especial la panza, por ejemplo, de la res, se puede también pues combinar. ¿Estamos? Miren qué bonito los colores y cómo es que esta preparación pues tiene ese color rosado atractivo. Yo recomiendo en esta ocasión dejarlo por lo menos unos sus 30 minutos, una hora, macerar. Es decir, para que de esta manera el limón agarre directamente el sabor con el rábano y se mezcle con todo. ¿Estamos? No olvidemos entonces un poco más de sal y lógicamente agregar nuestra pimienta. Y ahora sí, en los últimos segundos que nos quedan, vamos a montar el platillo. Vénganse entonces, por favor, vamos a montarlo de esta manera. Yo aquí me tengo ya. ¿Se recuerdan el aro que teníamos? Y ahora la única forma que vamos a hacerlo es ponerlo por encima, ¿sí? Esa es una manera un poquito más sofisticada de presentarlo, pero usted lo puede presentar también encima de tostadas, encima de cualquier otro tipo de presentación. Vamos a quitarle un poquito ahí de residuo que queda y ahora sí, vamos a levantar acá. Y si se recuerdan, ahí teníamos también lo que es unos chips para colocar aquí encima. Y pues de esta manera estamos casi casi que terminando la preparación de nuestro platillo. Así que esta es una preparación pequeña, pero ustedes saben que pueden presentarlo con las tostaditas, puede ponerle directamente encima esta preparación y queda deliciosísimo. Es un gusto, nos vemos siempre, cuídense bastante y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.